pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Agradecidos. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Carta a los Efesios, capítulo 5, verso 20. Resultaría absurdo afirmar que todos los días no son iguales, y esto es una realidad que todos experimentamos. Pero el saber esto no le resta gozo e ilusión al día bueno, ni por supuesto dolor al malo. Aun con todo, tanto el día bueno como el día malo son parte de nuestras vidas, y ambos hemos de vivirlos con el mismo deseo de que Dios nos edifique y nos enseñe a través de ellos. Saber esto, o ser conscientes de que cada situación que enfrentamos está sujeta a la soberanía de Dios, no implica que haya días amargos o dolorosos, y aún más en estos días difíciles que nos está tocando vivir. Días estos que vivimos que en muchos casos no desearíamos enfrentar. Pero ¿qué haremos? ¿Le daremos la espalda a las dificultades o al dolor ignorándolo o echaremos mano de los recursos que Dios pone a nuestro alcance para el día malo? Porque aquellos que hemos conocido y aceptado el sacrificio de Cristo y hemos sido beneficiados por la obra misericordiosa de su sangre, tenemos recursos. En la carta a los Efesios, en el capítulo 6, en el verso 13, leemos: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Porque el haber recibido a Cristo como Señor y Salvador personal no significa que tengamos una garantía de no sufrir pérdidas, dolores, angustias o decepciones, pero sí que nos ofrece el consuelo y el ánimo necesario para sobrellevar estas circunstancias y superarlas. De ahí que debemos de estar siempre con un corazón dispuesto a dar gracias en todo y por todo a Dios en el nombre de Jesucristo, como nos dice la carta a los Efesios. Dando siempre gracias por todo. Ahora bien, aquí pudiera surgir un pero. ¿Cuál? Pues que no suele brotar de nuestro corazón el agradecimiento en todo momento. Estamos muy acostumbrados a estar agradecidos única y exclusivamente cuando las circunstancias que nos rodean nos parecen favorables. Y enfatizo en lo de que nos parecen, porque estamos muy contaminados por la comodidad y tomamos atajos siempre que podemos, lo cual nos aleja bastante de reconocer como bueno un tiempo de dificultad o un camino angosto por el que nuestro equipaje se tenga que ver reducido. Y no hablo de las maletas, hablo de nuestras opiniones, de nuestros proyectos, de nuestras prioridades o de dónde residen nuestras seguridades. ¿Qué opinarías si te propusiera darle gracias a Dios por las dificultades que estás atravesando? ¿Te has parado a pensar que si Dios te está llevando por un camino de dificultad es porque te está preparando para algo en lo que vas a necesitar esa fortaleza que hoy estás aprendiendo y ejercitando? En mi tierra existe un refrán que dice: Dios no echa puntada sin hilo, o lo que es lo mismo, no te va a llevar a vivir un tiempo inútil. Todo tiene su propósito dentro del plan de Dios para nuestras vidas. Por lo tanto, no desaproveches el tiempo que estás viviendo y dale gracias a Dios por todo lo que estás viviendo. ¿Eres consciente de cuántas son las cosas horribles de las que Dios te está guardando? ¿Te has parado a pensar en cuántas desgracias han pasado por delante de tu vida sin tocarte, siendo tú un mero espectador? ¿Cuánto valor le das al hecho de saber que para Dios tú eres su especial tesoro?
tengamos un corazón agradecido, principalmente por lo que experimentamos de la gracia y la misericordia de Dios que Él tiene para con sus hijos, pero también por todas las cosas que no experimentamos. Pues Dios, como buen padre, siempre cuida de sus hijos. Y ten siempre presente que Dios intercede por ti cada día. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió y aún más el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. Carta a los Romanos, capítulo 8, verso 34. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.